juego de Switch vamos a dominar un realismo de la mejor manera. Mucha gente se quejó de los gráficos, pero realmente si nos ponemos a comparar desde 2012 a este, está bastante bien. Y ahora con los Joy-Con vamos a poder tener un mejor movimiento. También en el amiibo de Zelda podemos verlo. Este amiibo se va a convertir en colección en muy 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 poco tiempo, ya cuando se agote todo el stock que tiene. Realmente Neburi tiene un buen diseño al lado de Zelda. Ellos van a experimentar un viaje del destino en compañía de Link. Cuando utilicemos esta figura, cualquier parte de la superficie del mundo para viajar al cielo, incluso desde las mazmorras, vamos a utilizar desde lo más alto de las nubes para regresar al mismo lugar con el amiibo. En aquel lanzamiento original de Wii, comparado a esta nueva mejora, tenemos bastantes aventuras. Más allá de todo esto, sí hay algo que va a caracterizar este juego, y es que, como les comentaba, cronológicamente hablando, es la primera aventura de Link. Y tenemos que recordar que se celebraron en este año el 35 aniversario de Zelda. Nintendo nos mostró, antes de que el juego saliera, un pequeño tráiler de cómo iba a manejarse toda la trama. Y hey, procedamos a abrir. Primero abramos el juego. A ver qué trae, qué no trae. Este juego siempre es bueno tenerlo físico. Veamos la contraportada. El arte. También para aquellos que tienen MyNintendo.com, este mismo arte está gratis. Aquí tenemos el arte interno y el juego. Le damos un pequeñito diseño del inicio. Idioma japonés, subtítulos en español. Por fin, ahora de forma portátil. Vamos a dejarlo ahí y esperemos que la mayoría lo haya comprado o haya adquirido. Es un buen juego, con el tiempo va a ser bastante coleccionable. Pueden ver el arte, fuerza. Se puede jugar en modo portátil y en modo consola. Mucha gente dice los amigos en caja o fuera. Me gustaría saber ahí en los comentarios si ustedes los amigos los conservan en caja o los abren de la caja. En esta ocasión vamos a abrir. Veamos bien el arte. Zelda y Lovewind.
Zelda Oneburi. Este parece que fue para Latinoamérica, porque tiene el importador mexicano. El arte. Los amigos siempre tienen un código para un relieve. Y vamos a proceder a torturarlo, como dicen. Podemos ver Zelda. Tiene bastante bastante peso, bastante. Y esto se lo ponen para que uno no pueda escanear el amigo por debajo, porque es de aluminio. No puedan copiar de abril. Por acá tenemos que dice amiibo, código NVL-001. Nintendo. Veamos a Zelda y Neburi. ¿Les parece este amigo? Vamos a ver el detalle de pintura. El detalle en la base. Con el logo de la fuerza. Zelda. El vestido, sus accesorios. Si les gustó este video, podría hacer un comentario si más adelante tenemos más revisiones y unboxing de juegos. Aquí tenemos un amigo de ya es bastante viejito, este era para el 20 aniversario, si no me equivoco. Aquí tenemos otro bien grande. Si les gustó el unboxing de Zelda y su amigo, pueden hacer un comentario, pueden suscribirse al canal. También le doy muchas gracias. Ya casi somos 360 suscriptores en YouTube. La meta es llegar a 1000 suscriptores lo más pronto posible. Y no podemos llegar sin ayuda de ustedes. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias.